para todos. Bienvenidos. ¿Se escucha bien? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva actividad de, enmarcada en el mes de los humedales. Este video, muy breve, es para presentar al grupo Amigos de los Humedales, quiénes somos, y compartir con ustedes el objetivo general que tiene este grupo. Es un grupo de voluntarios integrado por alrededor de 35 personas con distintas vecinos, profesores, profesoras, distintos técnicos, con inquietudes que se conformó ese grupo para trabajar en lo que es la zona de los humedales del Arroyo de la Cortina. Nuestro objetivo general es poder trabajar a nivel social, porque somos un grupo socioambiental, trabajar con los ciudadanos y poder lograr mejorar el vínculo, que sea un vínculo más amigable con la naturaleza, que las personas se empoderen de ese lugar y también proteger y cuidar, disfrutar la biodiversidad que hay en el humedal de la Cortina, como bien público también y de reserva medioambiental. Eso a grandes rasgos es el objetivo general que tenemos en el grupo. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hace, como ustedes saben, ya en el mes de febrero, el 2 de febrero, es el día de los humedales. Y bueno, nosotros, el grupo Amigos de los Humedales, en la Cortina precisamente, hemos venido realizando diversas actividades, talleres, bueno, charlas, actividades con kayakistas, con vacaciones. Y hoy nos tocó el turno a las aves. Capaz que algunos es por la primera vez que vienen a este tipo de actividades, capaz que algunos ya tienen más experiencia y además capaz que lo conocen a Pedro. Lo que es un mundo de que después no se sale. El mundo de las aves, de los alados, es maravilloso. Y este señor es salteño, es el único detalle. Pero él es guía de avistamiento, primero es veterinario, pero de chiquito le apasionaban las aves y todo el mundo de caminar. Y ahora es también vaquiano turístico. Por supuesto, lo primero es amante de la naturaleza, genuino amor por la naturaleza y por las aves. Así que los dejo en muy buena compañía. Bueno, muchas gracias al grupo, los felicito por la iniciativa de cuidar los humedales. El mundo viene para ese lado, el mundo protege los humedales. Finalmente nos hemos dado cuenta de que no eran un lugar sin ningún provecho como antiguamente se creía, sino que son, más allá de la diversidad que suponen, son fuente de alimentos. O sea, más del 50% de lo que es el alimento de la población mundial, que es el arroz, se produce justamente en los humedales, humedales artificiales, pero humedales al fin. Como ustedes deben haber tenido charlas previas, Ramsar, este organismo internacional que regula, que define, ha incluido un montón de ecosistemas que antes se consideraban ajenos a los humedales. En eso no vamos a entrar, creo que ya lo tocaron suficientemente con anterioridad. Yo lo que me voy a abocar es a las aves, que podemos encontrar mañana en la salida de campo por el humedal, y obviamente haciendo comentarios en forma interactiva. Les voy a pedir que ustedes, si tienen inquietudes, me las hagan saber, si tienen alguna discrepancia en los nombres vernáculos también lo hagan, y no me dejen hablar mucho porque me voy de la hoja de ruta principal. Vamos a arrancar con una pequeñísima introducción del concepto de humedales. Vamos a la primera lámina. El concepto de humedales para mí es más importante que la definición en sí. Y el concepto todos lo tenemos. Sabemos que el elemento fundamental es el agua, sea salada o sea dulce, sea permanente o transitoria, haya sido puesta en un lugar en forma natural o artificial, como en las arroceras, como en los lagos y lagunas artificiales que hacen. ¿Correcto? O sea que no vamos a profundizar en este tema porque creo que ya lo tienen suficientemente claro. Saben a qué nos referimos cuando hablamos del humedal o el bañado de la Curtiembre. No vamos a ir a los orígenes, calculo que en Salto tenemos algo muy parecido,
De repente, centralmente, era la continuación del monte ribereño, que cuando se hizo la costanera más alta, cortó el drenaje natural hacia el río y ahí se formó el humedal. En Salto pasa lo mismo, y calculo que un montón de lugares también pasa. Pasa muy a menudo también en campaña, vamos a decir campaña, cuando se hace un camino a lo bandido, hablando criollo, se levanta la tierra y de repente se cortó el drenaje natural ahí, al año pasamos y ya vamos a ver la vegetación de bañado, con pasto fuerte, duro, y donde se instala la vegetación de bañado, créanme que ya va a aparecer la parte animal de la cadena trófica a vivir ahí también. Sean aves, sean los depredadores de las aves, insectos, en fin. El concepto de humedal, entonces, lo tenemos más que claro. Seguimos con la segunda lámina, Oscar, por favor. La clasificación de los humedales, también desde mi punto de vista, hay un montón, ¿tá? No vamos a profundizar en esa, pero básicamente nos vamos a manejar con lo que son los humedales salinos, obviamente con la presencia del mar, ahí van a hablar en Google de McLaren, etcétera, etcétera. Tenemos humedales salinos, y más algunas tomas del video fueron tomadas allí, un video que vamos a pasar un ratito, pero tenemos humedales salinos, tenemos humedales dulces, estuarinos, lacustres cuando estamos haciendo referencia a los lagos, palustres cuando ya hablamos de pantanos o de ciénagas. El concepto, insisto, ya lo tenemos. Seguimos adelante. Y acá sí, nuestro país es privilegiado en la presencia de humedales. Hablamos de un 12%. Obviamente que el ecosistema más abundante en el país es pastizales, con un 65%. Bosque parque, que en algunos lugares no es bosque parque, es monte de transición entre el monte ribereño y la pradera, con un 13%. Inmediatamente así vienen los humedales con un 12%. El bosque serrano en un 11%. Se me ocurre que en el 11% este del monte serrano deben haber incluido el 1.087.000 hectáreas de eucaliptus que tenemos. Ah, porque monte serrano, el 11% solo, yo que ando recorriendo el país no lo tiene. Pero vamos sí a este número, humedales 12%, es un golazo. Somos un país privilegiado desde ese punto de vista, abordando la importancia que tiene el humedal, y esto ustedes ya lo vieron, como reserva de agua, como purificador de agua, como esponja que retiene el agua y como regulador de temperatura también. Venimos de una crisis de tres niñas seguidas, donde le echamos la culpa al calentamiento global, pero a nivel local no hacemos nada por evitarlo. Toda la culpa la tiene el calentamiento global y los países industrializados, es cierto, pero nosotros, acá, en lo regional y en lo nacional, poca cosa la que hacemos para temperar de repente esos golpazos como la línea y el mundo. Seguimos con la próxima diapositiva. Y aquí es otro cuadro también en los cuales ese 12% del territorio nacional se subdivide en los humedales que tenemos. Estuarino 44%, en el sistema fluvial 21%, los palustres, o sea, ciénaga 20%, los artificiales un 10%, no es poca cosa los humedales artificiales. En esta parte del país, hace 20 y pico de años, había especies que no existían, que eran solamente de 33 de rocha y algo de cerro largo. Hablando del cisne cuello negro, por ejemplo, cocoroa y un montón de... y hasta la bandurria mora, yo les diría. Se instalaron los tajamares nuevos por un proyecto que apareció en los 90 para plantar arroz en muchos lugares, para riego de cultivo, y ahí empezaron a aparecer esas aves también, que antes eran ajenas de este lugar. Y por eso yo a los humedales artificiales le doy una importancia superlativa. ¿Tá? O sea, se cambia el ambiente con un humedal artificial, sí, es cierto. ¿Hay un impacto? Sí, hay un impacto. Yo creo que a la larga es beneficiosa. El mundo viene para ese lado. O sea, no solo se crean humedales artificiales, sino que se protegen los naturales ya existentes. Tenemos dos humedales muy importantes, reconocidos por Ramsar, que ustedes lo deben conocer, muy cerca de acá, este lo de Farrapo, y al este, humedales de Bañado de Roca. Pasamos a la siguiente. Lo que medio veníamos hablando, antiguamente se consideraban como tierras inútiles, hoy se han descubierto, hoy no, hace un buen rato, los beneficios. Son mucho más los beneficios que de repente la producción de mosquitos que antes se decía que acarreaban los bañados y los esteros. O sea, en un ecosistema todos los mosquitos, quédense tranquilos, que las aves se los van a comer, las aves, los batracios, los anfibios. O sea, si nosotros tenemos un sistema equilibrado,
o sea, equilibrado, o sea, las cotorras no van a ser plagas como son ahora. Lo que pasa es que nos encargamos de ponerle árboles donde a las cotorras les encanta ir para arriba, lejos de los depredadores, y de paso desaniquilamos también todos los predadores que tenían, porque eran bichos dañinos, hablando de carancho, chimangos, halcones. En un sistema equilibrado, desde mi punto de vista, o sea, no hay plagas. Aparte de todos los beneficios de los humedales, hay un aspecto también que cada vez se fomenta más, como fuente de trabajo alternativa, el turismo recreativo. Los humedales están en la mira en el turismo de naturaleza. ¿Por qué? Por la riqueza infinita que tienen. Vamos al próximo, por ejemplo. Y acá, justo hay un cambio en eso. Desde mi punto de vista, como guía y como que guía de avistamiento de aves, que recorro algunos sitios del país, desde mi punto de vista, es el ecosistema más rico en diversidad por lejos. El monte ribereño, otro ecosistema, tiene lo suyo. Nadie va a negar el monte ribereño. Tiene un valor emotivo el monte ribereño. Vos te metes adentro, te abraza, es genial. Pero el monte ribereño en invierno quedará algún cardenal azul, algún batará. Todo lo demás se van cuando no hay fruta. El monte parque también tiene lo suyo. O sea, hábitat preferido por los frunarios, porque tienen acceso a las ramitas espinosas para construir su nido, carpinteros, pero no tiene que hacer nada con el humedal donde hay todo el año, o hay patos, ranciformes, garzas, jacanas, más todos los demás pájaros y aves que corresponden a esos ambientes que yo ya mencioné, pero que van al humedal porque hay comida, porque van de pasada. Tenemos los ambientes antrópicos, ambientes urbanos, los cascos de estancia con su propia diversidad. Todos esos bichos hacen alguna pasada por el humedal en algún momento. Y muchas veces les parece buena idea y se quedan a vivir allí. El hornero, por ejemplo, es un bicho que si bien no es de humedal, lo vamos a ver en los humedales. ¿Ah? Si voy muy rápido, me dicen. Vamos al siguiente. Va a aparecer oscuro. Vamos a deslizar suavemente el mouse hasta que aparezca una barra acá abajo. ¿Eh? A ver, dale. ¿Sí? No, dale para atrás de vuelta. Da. Pequeño video. Te muestra justamente algo de lo mucho que podemos ver en humedad. Aguateros, ¿lo conocen? Bueno, la rosada es como un humedal salino. Esta es la forma que ya se alimenta. O sea, ahí estamos viendo una adaptación de las aves al humedal. Van cuchareando con ese pico tipo espátula, levantando los microorganismos que están en el lima. Gallinetita overa, con sus patas adaptadas para caminar sobre los repollitos de agua. Vegetación flotante, ahí la ven que se hunde un poquito, cuando se empieza a hundir, ya da el siguiente paso. Esto simplemente lo mostramos para ir teniendo una visión de la adaptación de muchas aves a este ecosistema. Yo diría que están jugando, y realmente creo que están jugando. Patos cara blanca y coscoroba. Son obviamente videos de la región. Menos el humedal salino que pasamos anteriormente. Pero acá lo que ven, el elemento fundamental es el agua. Sirirí vientre negro, una especie del 2015 hacia acá yo lo empecé a ver. Y justamente lo empecé a ver por primera vez en un humedal artificial, o sea, en tajamar, que tardó meses en taparse de vegetación. ¿Lo conocen a este muchacho? Aninga. Biguá víbora, se le dice vulgarmente, por la forma en que estira el cuello para nadar. Y es un hombre bastante elocuente.
pato aguja americano, si bien no es un pato, pero son parte de los nombres vernáculos. Zambullidor por excelencia, pariente muy lejano del biguá. Van a verlo al lado de unos biguá, van a ver que le lleva 30 centímetros de talla flojo al biguá común. Ahí ven los aninga, junto con los biguá común, secándose las plumas. El humedal es comida, y el humedal no precisa tener una extensión enorme, no, es un charquito de agua también en algún momento, donde hay anguilas, y donde hay anguilas y hay poca agua, se congrega la cigüeña cabeza pelada. También hay pájaros chiquitos, como el tiquitique oscuro, exclusivo de humedales, y terminamos el video con la vedette, la pollita azul, caminando sobre la vegetación acuática con unas patas adaptadas a los efectos, unos dedos flojos de 7 centímetros cada uno de largo, y una delicadeza superlativa en este bichito que tiene el nombre increíble científico de Porfiria martinica. Todo en ella es así. Vamos al siguiente. Vamos a mostrar someramente algunas adaptaciones de las aves al humedal, porque yo quiero llegar al concepto final, y es que las que son exclusivas del humedal, si el humedal desaparece, ya se van. ¿Ah? Porque se han adaptado, o porque tata Dios las hizo así, no me quiero meter en el debate, a que determinados órganos se adapten a las condiciones de ese medio. Siempre es una adaptación al medio. O sea, las plantas se adaptan a esa película de agua que caracteriza el humedal, al suelo saturado, ahí aparecen los microorganismos, ahí aparecen sus predadores, y siempre hay una adaptación al medio, que lleva años. En este caso el pico, agarrando también una anguila, picos largos, dale con una otra, Walter, picos largos que pueden servir de repente para prensar o para ensartar. Este es el amigo que habíamos visto, pero con un primer plano, el biguá víbora guaninga, por favor, Oscar. Y una adaptación al medio magnífica es, por ejemplo, la del caracolero, con ese pico extremadamente largo, con las uñas también largas, para captar los caracoles, y ese pico lo que les permite es introducirlo dentro de la valva del caracol, llegar hasta el final, prensar la pulpa y extraerla, que es su único alimento. Esto como adaptación al medio, creo que es de los ejemplos más claros que tenemos, ¿verdad? El caracolero, si no tiene caracoles, algunos dicen que puede comer otra cosa. No. Tengo entendido que de los caracoles obtiene todos los nutrientes que él necesita para su subsistencia. ¿Seguimos? Acabamos de ver en el video otra adaptación al medio. En el caso de la espátula rosada, lo constituye ese pico con el cual ella va palmeando y golpeando el fondo. Al golpearlo se van levantando los microorganismos que viven en el limo. Ella succiona y filtra y se queda con lo que le sirve. Más adaptaciones al medio tenemos, por ejemplo, bueno, acá lo que les hablaba del pico largo. No solamente sirve para ensartar, sino también para prender, como si fuera una pinza. Rapidísima, la garcita, dedo dorado o garcita blanca. Seguimos, Oscar, por favor. Más adaptaciones al medio, aparte del pico para tomar y extraer vegetales, lo constituyen los medios de locomoción. En este caso, todos lo sabemos, o sea, las membranas interdigitales, patas palmeadas, son lo que les permiten desplazarse también por el agua. Acá, en la foto justamente de doble sentido, el tipo se ve a la legua que está incómodo arriba de un palo. Esas patas se hicieron para remar. Otra adaptación son las patas lobuladas de algunas Rallidae. Aparte de los dedos, tienen unos pequeños lóbulos al costado para aumentar la superficie de contacto sobre la vegetación flotante y que ella se pueda desplazar y caminar, como vimos en la gallinetita overa, sin hundirse. Más adaptaciones al medio. Los dedos extremadamente largos, creo que son los más largos, por lo menos de la avifauna nuestra, de un juvenil de jacana. Y la última adaptación. Cuesta verlo, pero ese es un nido de jacana. Los huevos totalmente mimetizados con la vegetación flotante. Bueno,
Entramos de lleno en lo que ojalá podamos ver mañana. Solo puse algunas de las que creo que vamos a ver mañana. Muy probablemente mañana vayamos a ver algunas que yo no las presenté, porque las aves mandan ellas. O sea, podemos estar con el mejor guía, en el mejor lugar, con el mejor tiempo, con los mejores binoculares y no ver nada. Yo, mentalidad científica, todo lo que quieran, pero entiendo que mandan ellas. Mañana, y a los efectos tenemos unos checklists, unas listas con 250 especies que son las que tenemos, yo tengo relevados en la zona. Cuando hayamos terminado la salida, nos vamos a juntar antes de separarnos y vamos a marcar todas las que vimos. Es más, ustedes se van a quedar con esas listas y van a poder completarlas de aquí en adelante, en cada salida que hagan, la van a seguir agregando. Yo diría que mañana nosotros empezaríamos un relevamiento de lo que son los bañados, el bañado de la curtiembre. ¿Está? Vamos a ver aves exclusivas de ambientes acuáticos, registradas en el lugar, y vamos a ver también aves que habitan también otros ambientes. Esto para mí es muy importante. Nosotros tenemos todos los ecosistemas que los autores quieran definir. Monte ribereño, monte parque, pastizal, humedal salino, costa atlántica, palmares, monte serrano, ambientes antrópicos. Para mí hay un ecosistema nuevo, no es tan nuevo, pero es importantísimo, que son las banquinas. Del alambrado para adentro hay ganadería intensiva o monocultivo. Del alambrado para adentro no hay nada. Los bichos están viviendo del alambrado hacia la banquina. Ahí se encargan ellos mismos de sembrar pitanga, tala, porque traen las semillas. Ahí viven zorros, viven hurones, viven tijeretas, viven cruceras. Hay algunas provincias en Argentina que se prohíben cortar más de 3 metros a partir de la línea de los autos. ¿Tá? Creo que Santa Fe es uno. ¿Por qué? Porque hay 10 metros más de un ecosistema riquísimo. Dicho que, obviamente, por la producción, el progreso, nadie va a discutir eso, fueron expulsados del campo y tienen su lugar para vivir. Es un ecosistema riquísimo y les aseguro que hay de todo. Pero a lo que voy a lo siguiente. Nosotros podemos encasillar todos los bichos en los ecosistemas que queramos. O sea, ellos se entrecruzan. No respetan... ¿Por qué te quedas el nombre de...? Porque yo lo recuerdo con otro nombre, me lo dijeron con otro nombre, pero no lo recuerdo. ¿Pero qué nos dijiste tú ahora del alambrado? ¿El ecosistema? Sí. Banquina. ¿Ecosistema de...? De banquina. De banquina. Así nomás, sí, sí. ¿Y está escrito en algunos libros de autores nacionales como ecosistema? Sí, sí, porque es impresionante los alambrados que sí, es aquí. Tremendo. Y mirá, te digo, el otro día... Divino es eso. Me llevé una sorpresa... Tengo una anécdota. Lo de las anécdotas puede estar bueno porque de repente equivalen a 10 láminas. Yo fui 4 años guía de Altos de Arapey, sacamos a la gente a observar aves, una entidad nueva, era el único emprendimiento hotelero que ofrecía ese servicio. Y me acuerdo que en aquellos tiempos una administración departamental X se había quedado corta de activos. No había guita para gasoil. Entonces las chicas se vinieron a 2 metros y 3 metros. Era impresionante. Esos 19 kilómetros entre la ruta 3 y las termas de Arapey hervía de capuchinos y volatileros. Hervía. Estamos hablando de especies como el capuchino vulnerable. Habían hecho nido y habían bárbaros. Incluso creo que las mejores fotos que tengo de capuchinos fueron ahí. Hasta migraban por ahí en los abriles. Cuadras y cuadras de esporofila rotándose y desplazando celeste. ¿Por qué? Porque había un pastizal riquísimo en semillas, esporofila, es afinidad por la semilla, y bueno, estaban a sus anchas ahí. Un día apareció Plata con otra administración y yo le dije, por favor, le dije, o sea, respetame ese ecosistema nuevo, le dije, cortá 2 metros, 3, para que la gente vea, poné carteles, en Rocha los han puesto, cruces de fauna. Sí. No, quédate tranquilo que... No pasaron la pastela, lo transformaron en una playa de estacionamiento, pasaron la moto niveladora. ¿A dónde se fueron los capuchinos? No sé. Por eso les digo, tenemos que estar preparados y sensibles a este tipo de cosas, porque son muchas las cosas que nosotros podemos hacer, que de repente las autoridades o los que tienen esa máquina desconocen, no saben lo que están haciendo. Nosotros sí ya sabemos lo que pasa. Pero les decía, las aves
no respetan esos ecosistemas ni los límites geopolíticos que nosotros les queramos poner. Ellas vuelan, se entrecruzan. O sea que mañana en el humedal no creo que vayamos a ver un cardenal amarillo, no creo que vayamos a ver una loica pampeana que es de pastizal seco, no creo que vayamos a ver un batitú, pero si llegamos a ver uno, no es que Rinaldi clasificó mal las cosas, no. Ellos se mueven y van a donde quieran. Con Marilina, la última vez que estuvimos acá, vimos en la punta de una antena, enfrente de la terminal, una viudita gris cantando. La grabé con lo que tenía ahí, increíble. Un bicho que en el campo, en las banquinas, no te chocas con ella. Hay, pero en el centro de una ciudad grande como Paysandú. Bueno, entonces, hoy, en las aves que habitan otros ambientes, no nos vamos a detener, pero mañana las vamos a ver. Lo que sí va a seguir en las próximas diapositivas son las aves exclusivas de ambientes acuáticos, muchas de ellas registradas en el lugar. Estas aves yo las definiría exclusivamente como aquellas que si el humedal desaparece, ellas se van. ¿Se van a dónde? A buscar otro humedal. ¿Por qué? Porque están adaptadas a vivir en ese ecosistema. Vamos con la primera, esto es orden taxonómico. ¿Lo conocen? Acá. ¿Cuál? Pico grueso. Muy bien. Perdónenme que diga muy bien, pero es un macá del pico grueso. Yo lo he visto en los humedales de la curtiembre, no sé si tú lo has visto. Sí. Da. Necesitamos un espejito de agua para verlo. O sea, no lo vamos a ver caminando entre los pastos. Tiene un tantito, si tocamos allí, Oscar. Sí. Tiene un tantito muy simpático. Ese es el cantito. ¿Por qué presento el canto y hago un pequeño hincapié en esto? Porque está bueno que lo veamos, pero algunos de ellos mañana los vamos a escuchar y quizás no los podamos ver. Y está bueno saber si los escuchamos y los identificamos con Oscar, con Javier, con algunos otros de ustedes y coincidimos en que se trata de determinado hecho, que lo pongamos en la lista. Mañana en la lista vamos a poner los avistados y aquellos que hemos registrado por audio. ¿Ah? ¿Seguimos? ¿Esto? Bueno, esto lo conocen todos. Es el biguá, biguá común. Maracuyón le dicen en algunos lados. ¿Saben qué vocalización tiene el biguá? ¿Lo han escuchado? ¿Quieren escuchar? ¿Sí? Se van a llevar una sorpresa. Exactamente. Así lo vamos a sentir si hay un grupito y están departiendo entre ellos, así. Pero está bueno que sepan que... Como si recién hubiera terminado de comer. Sí. Bueno, seguimos con el pariente lejano, el que habíamos visto en el video. Aninga. Aninga, o biguá víbora. Este en particular, si tenemos suerte lo vamos a ver. Lo podemos ver volando muy alto, tiene una silueta muy curiosa. Y es un bicho de lo que yo diría poco común a escaso en el país. Y habitante del norte del Río Negro, básicamente. Para el lado de Cerro Largo lo han visto, pero la gente de Montevideo viene a esta zona del país para verlo. Tenemos la suerte increíble, le digo por si andan por allá en algún momento, en una de las lagunas de Salto Grande, coordine con los guías, no sé si vos lo viste, hay una colonia de anidación de aningas, es un bicho muy escaso, que calculo que vienen de todas partes del país a anidar así, es curiosísimo. Y se adaptaron, hicieron los nidos eucalipto. Increíble. ¿Seguimos? Garza colorada. Garza colorada, jocó colorado, ¿algún otro nombre que conozcan? Por la cara, garza tigre, tigrisoma lineatum. Esta casi seguro que la vamos a ver mañana. La vieron en la foto también. Una de las 10 especies que tenemos de garzas, de la familia Ardeidae, que tenemos aquí. El humedal es el reducto de estos bichos, ¿no? Totalmente adaptados a ese medio. Seguimos con otra. Garza bruja. Probablemente la veamos mañana, de ambientes gregarios, y son nocturnas. Si la vemos de día, la vamos a ver durmiendo o desperezándose, como está esta. La conocen, la han visto. Tiene un nombre vernáculo acá en la zona. Los nombres vernáculos son
son un poema, porque son parte del acervo cultural de un lugar. A mí al principio, cuando era chico, me decían, eso es un pájaro perro. ¿Saben por qué? Por el audio. Esa es la vocalización que en algunos lugares sabiamente le pusieron ese nombre. El nombre en realidad es Garza Bruja. ¿Cómo es? Bueno, Nycticorax es el nombre científico, pero el nombre internacional hace alusión a la corona negra que tiene y a las dos plumitas filiformes blancas, que son un adorno realmente pocas veces visto. ¿Alguna pregunta? Voy muy rápido. ¿No? Bueno, seguimos con la próxima fotografía. ¿Las conocen a estas? Son garcitas huelleras, garcitas viajeras, diría el legendario poeta, creo que conterráneo, ¿verdad? Estas, si bien no son exclusivas de los humedales, probablemente las veamos mañana. Es más, es un bichito sumamente curioso. Estas las van a ver en la pradera, atrás del ganado, por eso el nombre de garcitas huelleras, garza huellera. Comen los parásitos que el ganado mueve al agitar el pasto caminando. Atrás del tractor también. Atrás del tractor. Esta garcita huellera, a comienzos del siglo pasado y ayudada por los vientos alisios, cruzó de África al extremo más oriental de Brasil. Increíble. Se considera como autóctona porque no fue puesta en forma artificial. Ella sola cruzó el Atlántico. De ahí se desparramó hacia todas las Américas y llegó al Uruguay en la década del 70. Hoy, obviamente, está desparramada por todos lados. Y curiosamente, que decía, le encanta la pradera, pero nidifican siempre en algún humedal. Curiosamente, yo no las he visto nidificar en otro lugar que no sea humedal. Contame. Pedro, acá en Paysandú tenemos el privilegio de todos los meses de marzo vienen a palearse. Ruta 90 antes de llegar al viñedo de Falcones. Es increíble. Impresionante. No fallan los marces y están con sus penachos nupciales. Sí, sí. Y son miles reunidas ahí en un laguito artificial. Ya, viniendo de hecho. Viniendo. Sí, son esos comportamientos increíbles que son ancestrales, ¿verdad? Igual que las rutas migratorias, o sea, y sabes una cosa, ¿no? Algo que está bueno decirlo, o sea, para hacer una investigación, lograr descubrir algo que te tiene intrigado, que te inquieta, o sea, no precisas ningún posgrado, solo necesitas constancia, entusiasmo. Una libretita, aparecer en el lugar, ver las costumbres, meterte con ellos, quedarte quieto un rato y créeme que vas a descubrir un mundo que de repente no lo vas a encontrar en Google y esto es parte de lo bueno que es esta actividad que tenemos los habitadores de aves, ¿no? Siempre, estamos continuamente aprendiendo y aprendemos muchas veces de peón o de la persona que capaz no tuvo la suerte de terminar la escuela y nos dice, no, pero miren que yo la vi, hacen esto, lo otro. Y está bueno, hay mil cosas para investigar, a ver por qué hacen eso, por qué se juntan. Siempre hay colonias de reproducción, los juveniles son muy parecidos, idénticos a la garcita que vamos a ver ahora a continuación, a esta, a la garza blanca chica, parecidísimo. Después le va quedando amarillo el pico, esta tiene el pico negro, esta es la garza blanca chica. Es fácil distinguirla cuando tienen una al lado de la otra, pero esta sí, esta es casi que exclusiva de humedal. La huellera la podemos ver de repente en el medio de una pradera o en el trébol, y también la podemos ver en el humedal. Esta es la gran garza blanca, la garza blanca grande, Egreta alba. La foto salió casi como con un velo de novia. Son increíbles. Muy buena alzada, que también tiene su vocalización. No es ningún canto elaborado. Estas aves se puede considerar como que tirando a primitivas. Los más evolucionados, los paseriformes,
tienen un desarrollo en la siringe que les permite, o cines, que les permiten elaborar vocalizaciones mucho más lindas, más armónicas. Estos son sonidos totalmente guturales, o sea, o son gritos de guerra o de marcar el territorio. ¿Ah? Seguimos con, bueno, la Garza Mora, la más grande de todas, ¿ah? 1.25, 1.30, la vamos a ver mañana, es seguro. ¿La conoces? Garza amarilla o chiflón. El canto es muy breve. Chiflón le dicen por el canto, es muy breve, no puede ser más largo. Lo tienen que haber escuchado más de una vez. Tampoco es exclusiva de humedales, que nidifica en árboles lejos, pero si se acostumbra al humedal y le sacan el humedal, difícilmente la van a ver nuevamente. Seguimos, la garcita estriada o garcita azulada es la única de la gran familia de las garzas, Artaidae, que es migratoria. Está catalogada como migratoria, si bien en algunos puntos del norte puede llegarse a ver en invierno, como el caracoleo mismo, que está en la guía como migratorio, y acá en el norte tenemos una población estable de caracoleo. No se van muy lejos tampoco. Creo que por acá terminamos con las ardeiformes. Claro, ahí está, la conoce. La cigüeña. Cigüeña pelada. Ay, cigüeña cabeza pelada, hay tres. También conocida más al norte como tuyuyú. Migratoria, vienen junto con las espátulas rosadas. Y estas, donde haya agua, ella va a estar. Puede estar en el río Uruguay, como es esta foto. O puede estar en un charquito, como le decía hoy, al costado de la carretera, donde hace tres días llovió, ahí se juntó comida y ahí van a estar. Seguimos adelante. Bueno, conocido, acá tenemos las dos especies de cuervillos. Muy probablemente mañana vayamos a ver alguno. Y si no lo vemos en el humedal, seguro que lo vamos a ver en el cielo del humedal. ¿Ah? Si les parece buena idea, van a parar y van a comer ahí, pero en este momento los deslumbra y los apasionan las arroceras. La arrocera es un humedal artificial que hierve de comida, permanentemente. Ahí el agua es riquísima en nutrientes, ahí aparecen los microorganismos, atrás de los microorganismos vienen los pequeños invertebrados, atrás de los invertebrados vienen los vertebrados chicos, ranas, ranitas, sapos, y atrás de eso vienen todos estos muchachos. Este es un cuervillo de cañada con el plumaje nupcial, un pico totalmente adaptado a la función de filtrar, capturar. Es pariente de los ibis legendarios, son de la misma familia, Trachiornitidae. Seguimos, por favor. Emparentado con el anterior, pero que no sé si será por el ADN o qué, porque el pico no tiene nada que ver, tenemos la espátula rosada. Probablemente vayamos a ver alguna de ellas en la salida de mañana, pero prefieren más esos charquitos que yo les decía, que son humedales también, que están de repente unos kilómetros para adentro, y lo que hacen justamente es cucharear, buscar el limo. Y bueno, son aves, sí, exclusivamente de humedales. ¿Los han visto a estos acá? Sí. Sí. No necesita mucha presentación. Es el nombre onomatopésico al sonido que hace, a la vocalización. Es medio estridente, pero el grave es el macho y el agudo es el de la hembra, cantan a dúo. Y es increíble, pero los pichones, cuando jóvenes, no se parecen en nada a los padres. Son increíbles. ¿Han visto pichones de...? Sí. Sí. ¿En qué mes? En pleno invierno nacen. Es increíble. Van a ver pichones de Tajá en julio. Cuando yo tengo un video, pues, igual se lo, en mi página, Watching Salto, están esos videos, están en mi canal de YouTube. Agarré uno justo a las horas que había nacido, un amarillo increíble. Y algo
curioso, curiosísimo. Cuando el padre le da la voz de vámonos, hay peligro, o hay perro, o algún otro depredador, los tipos se largan al agua y nadan, los pichones. Es increíble de pensar. Obviamente, estos pichones nacen recontra terminados, porque la incubación es de 45 días, es larguísima. Entonces, cuando la incubación es muy larga, el pichón sale casi que valiéndose por sus propios medios. Se llaman especies nidífugas. ¿Es el macho que incuba, no? ¿Acá? Tengo esa versión, probablemente sí, probablemente sí. Pero ¿y ahí cómo distinguir el macho de la hembra? ¿No hay un dimorfismo ahí? No, no hay. Yo no, no lo tengo. ¿Podría ser un macho? ¿Eh? ¿Rompe del cuerpo tal vez pueda ser un macho? Puede ser, yo no, no, no he encontrado esa diferencia. Digo, de repente me faltó más material, pero lo que yo he leído está descrito como que no hay dimorfismo, pero la capaz la robustez, sí, tiene las patas más gruesas, ¿viste? La altura del collar. Como que ahí hay uno más robusto que sí, otro. Sí, 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 sí. Sí, el tema es... Quizá que es de la foto esta. ¿Sabes por qué le digo que sí, no se sabe? Claro, porque los falconiformes, exacto, la hembra es 10 centímetros, claro, más grande que el macho. Exacto. ¿Está? En la jacana también. Ahí va. La hembra es mucho más grande. Por eso, de repente es una concepción machista que tenemos. Cierto, hay especies que son más grandes las hembras que los machos. Sí, 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 pero hay unas cuantas. Unas cuantas. Es más, en las rapaces, hasta podemos de repente con un poco de ojo y experiencia, experiencia de verlas nomás, ¿no? Podemos de repente agarrar y decir, sí, ese que va ahí es un axipiter unicolor macho. ¿Por qué? No, 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 no. Porque, o sea, tiene los colores del axipiter bicolor, del gavilán bicolor, del esparvero bicolor, el esparvero variado, es el mismo, pero es grande. El otro es bastante más chico, estamos hablando de un bicho de 35 centímetros y el otro de 28, de la misma especie. Por eso, no me lo jugaría, pero bueno, ahí tienen, es un dato a investigar de repente, ¿no? Pero es notorio, claro. Sí, 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 sí. No, y otra cosa, se sabe, por ejemplo, que en el Chajá son parejas que duran toda la vida. Podría ser un ejemplar, tiene toda la pinta de ser un ejemplar más joven, pero como se sabe que, o por lo menos, se formula que esa especie la mantienen de por vida y que si uno muere el otro no resiste. Lamento no tener pero acá busqué en Google. Sí, dale. Dice, la incubación la realizan ambos sexos turnándose, la hembra durante el día y el macho por la noche. Los pichones están cubiertos de un turbón amarillo en el mercado de eso. ¿Está? Sí, solo dos. Está bueno, buenísimo. Sí, seguro, sí, sí. No, 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 pero todo lo basamos en Google. Dimorfismo sexual adultos. No sé. Gracias, sí, sí, sí. Está bárbaro, muchísimas gracias. Bueno, seguimos. Sirirí, cara blanca, pato, cara blanca, pato viudita. Entramos en el grupo de los patos. Tenemos 22, 23 especies de patos en Uruguay. Yo les marqué tres como que podamos ver de repente mañana. Podemos tener suerte y ver alguna más. Pero esto es casi un hecho que lo vamos a ver. Sirirí, ¿por qué? Por este canto. Ese es el cantito de él, que se siente a veces en las noches, sí, porque hacen traslados en las noches. Ahí es el trisilábico típico, sirirí. Pero el sirirí cara blanca, porque hay dos sirirí más en la bifauna. El sirirí, pato sirirí común, o pato canela, y el sirirí vientre negro, que fue el que vimos en el video. Pero este es casi un hecho que mañana lo vamos a ver. Seguimos, pato brasilero, macho. La vocalización es muy pobre, pero este seguro que lo vamos a ver porque es uno de los patos más abundantes. Y más vistoso. Ese es el cantito de él. Lo vamos a ver básicamente cuando levanta vuelo y se va. Este es el macho, pico rojo y patas rojas, y el espejo alar de ese color. Este es el otro que casi seguro que vamos a ver, y es, no, el del medio, ese no me salió. Es el pato barcino. El audio es malo, se escucha más un tren de Concordia hasta la frente, hace como un silbato de juez.
muy difícil de grabar. Escuchen como un silbato. Discúlpenme, el audio es presentable. Pero lo que sí les digo es lo siguiente. La gente de repente tiene un concepto equivocado. Ah, el río Uruguay está lleno de patos. No, el río Uruguay, muchos patos yo no he visto. Es más, he visto muy poco. El pato, los patos sí están en los humedales interiores. Buscan lo que se dice las aguas someras. ¿Por qué? Porque los patos también, contrariamente a lo que se piensa, son vegetarianos, no comen pescado. Entonces, ellos lo que están buscando son las plantas que están por debajo de la superficie. Ellos levantan la cola, sumergen la cabeza y extraen del fondo las plantas acuáticas que constituyen su alimento. Por eso en tiempos de seca, muchas veces cuando los tajamares bajan su nivel y las plantas quedan ahí nomás, se llena de patos de repente en esos tajamares. Y bueno, probablemente mañana tengamos la suerte de ver alguna otra de estas especies. Pero estos tres casos seguro que los vamos a ver. ¿Seguimos? Bueno, adaptación al medio, por excelencia, el caracolero. Capaz veamos alguno mañana, capaz no veamos un macho adulto como este, y veamos algún juvenil, que es bastante más pardo, pero es inconfundible. Aparte, es inconfundible si escuchamos el canto. ¿Lo han escuchado el canto? En el campo, digo. Está bueno porque hay veces que de repente estamos distraídos con algo, ahí no lo vimos y escuchamos este canto lejos, búsquenlo, es inconfundible. Miren las uñas, lo que son, para agarrar el caracol, generalmente planean con la cabeza abajo, como en la foto que mostramos, van mirando, el caracol no precisa cazarlo, es dejarse caer nomás y tomarlo, ¿verdad? Seguimos, bueno, no necesita presentación. Gallineta grande. Tenemos cuatro gallinetas. Esta es la gallineta grande. Se distingue por el porte, por la parte posterior del cuello color castaño, a diferencia del chiricote, y por su canto estridente inconfundible. De repente el canto resulta familiar y hasta aburrido, y acá lo escuchan probablemente todos los días, porque si está a un kilómetro de mañana temprano de tardecita, seguro que lo van a escuchar. Pero para la gente que viene del sur de repente de vivir en un apartamento, esto es una melodía. Esto es la quinta de Beethoven. Sí. Esta es otra gallineta. Esta es la gallineta, aunque parezca mentira, común, si bien no es tan común. Pero miren la variación de colores, el pico, verde fluo, turquesa y rojo. Tiene un canto bastante diferente. Y mañana probablemente la vayamos a escuchar, y si no la escuchamos, la vamos a buscar. El canto es este. Es el canto de bañado por excelencia. En algún lugar que de repente no la veamos, no la escuchemos, de repente podemos provocarla para que aparezca. Generalmente son muy colaboradoras, bastante más chica que la otra. Gallineta entonces común. Este es otro que probablemente lo escuchemos y no lo veamos. Este es un burrito patas verdes, un pollito, pero es un emblema de los humedales, ¿tá? Siempre vive metido y oculto dentro de la vegetación emergente básicamente, y este es el cantito, que quizá alguna vez escucharon en algún bañado. Y de hecho es bastante más común de lo que piensan. Es muy difícil que mañana lo escuchemos aunque sea el canto. Si lo vemos, terminamos la salida ahí, porque no es fácil verlo. Burrito entonces, patas verde. Esta, acá la gente comúnmente les dice gallaretas, no es ningún pecado capital llamarle gallareta, si bien esta
es el nombre oficial es Polla de Agua. Este, la deben haber visto en el bañado, siempre también en aguas interiores, humedales interiores. En el río, no, ¿por qué? Porque decía, comen vegetales, vegetación. El canto es bastante raro, es bastante sui generis. A veces se alborotan y se contrapuntean con alguna otra. Creo que eso son los alborotos. Pero es un bicho típico de humedal. Polla de agua, entonces. Los pichones son marroncitos. Sí, sí, y son marroncitos, ya tienen un esculete medio marcado. Sí, capaz vemos alguna con pichones porque tienen. Sí. Bueno, esto es escandaloso de por sí. Esta es la jacana, o gallito de agua. En esta sí, bueno, esto es estridente. Y es el canto y es el volumen. Es una llamada de alerta, es cuando aparecemos nosotros. Pero también usan esa llamada, es un bicho muy alborotador. Es muy abundante. ¿Alguna curiosidad conocen de este bicho? El plateote. Bueno, tienen varias particularidades. Digo porque estamos hablando de las aves, de lo que da, y está bueno saber algunas cosas más también. El pichón tiene un sistema, tiene dos sistemas de defensa ante el intruso. Nosotros vamos a llegar al humedal y si nos metemos en un humedal y anda un tero en la vuelta, el primero que va a dar la voz de alerta es el tero. El segundo, o el primero a veces ya a dos cuadras, va a ser el chajá. Pero estas también alertan a los demás. Es más, hasta tienen unas puitas en los codos como el tero también. Y una de las tretas que tiene para disuadir al intruso es hacerse la que está lastimada. Entonces empieza a gritar así y empieza a correr, medio cojeando y medio arrastrando un ala. Es increíble. Para poder ver eso, tiene que estar con pichón. Otra medida de defensa que tiene esta especie increíble es que el pichón, en el plan B, si el intruso no compró, digamos, el truco del padre, porque ahí sí, no es la madre la que lo cría, es el padre, y después le voy a explicar por qué. El pichón hace snorkel, se tira panza arriba, abajo del agua, asoma solamente la punta del pico y respira por ahí. Solo una foto encontré en internet de esto y bueno, viviré el resto de que me quedan tratando de encontrar esa foto. Ese nido de jacana que yo les mostré en la primera parte, lo seguí hasta que eclosionaron, siempre de lejos, obviamente, pero no pude encontrar ningún pichón nunca. Y otra particularidad que tienen, que son poliándricas. Es muy común la poligamia en algunas especies de aves, como el picaflor, por excelencia. Poligamia tiene varias esposas, varias hembras. La jacana, a la inversa, es poliándrica. O sea, una hembra tiene varios machos, pelea incluso con otras hembras por un macho más, y es el macho que aparte es más chico, de repente ahí hay algún dominio, por de repente violencia doméstica, no sé. Pero ahí es el macho el encargado de incubar, a lo que tengo entendido, y de criar a los bichos. Es un bicho muy simpático y miren todo lo que hay atrás de un puñadito de plumas rufas y negras y un escudete rojo que vamos a ver mañana. Muy llamativa las alas cuando sí, las alas, yo no quise poner, pero cuando las vean volar van a ver un verde fluo increíble cuando lo despliegan. Y agarrar el verde fluo con la foto es bravo, ¿no? Porque te sale sobreexpuesto. Pero es un bicho muy pintoresco, son realmente divinas y están en todos lados. Pero siempre también, como decíamos,
en humedales interiores. Bueno, conocido y estaban ahora, tenían un show privado. Tero Real, cuando era chico, mis parientes le decían Tero de Bañado también. Y está descrito, bueno, este sí, lo vamos a ver en humedales interiores, en charquitos de agua y en el río Uruguay. Y lo podemos ver también en el río de la Plata. Muy versátil. Lo identifica cuando van volando, como dice Naroski, como perrito. Este es el canto de él, y aquí está compartiendo la imagen con unos playeritos, patas amarillas. Es un chico. Probablemente lo veamos también mañana en un tiro que vamos a hacer contra el margen del río Uruguay. Aunque, ya les digo, lo podemos ver también en algún charco que tengamos. Todo depende también si cae agua de noche. Sí. Porque si cae en algunos milímetros lindos ahora de noche, mañana hacia el lado derecho, hacia el lado este de la ruta se puede poner muy bueno. Seguimos. Este de cajón que lo vamos a ver es un playero solitario. No está como los playeritos anteriores en grupo, siempre lo vamos a ver solo, de ahí el nombre. Y estoy seguro que debe estar acá en el humedal de la Curtiembre, más hacia el lado del arroyo, probablemente. Sí, ¿lo viste? Cerca del arroyo. Sí. Obviamente. Hace dos días vi. ¿Este? Sí. Está muy bajo en la Curtiembre y hay como pequeñas islas en el medio. Ahí estaba. Está. ¿El solitario o para amarilla? Para mí era el chico. Bueno, no importa, pero lo vemos. Es un tringa. Sepan que estos playeros, este y el que estaba con los teros, los que estaban con el Tero Real en la diapositiva anterior, sepan que estos se hacen 12.000 kilómetros de venida y ahora, en marzo, abril, 12.000 kilómetros de vuelta a Norteamérica, que es donde anidan. O sea, curiosamente, estos bichitos, sí, había uno, pero era un playero. Familia Colopacidae, hay 30 de estos playeros y chorros que hacen este recorrido, esa migración. Norteamérica, incluso hasta el Círculo Polar Ártico, Río de la Plata y Patagonia. Sí. Hay uno que le habían puesto un anillo, era el P95, se lo habían puesto en el 95. Le sacaron una foto en el 2015, todavía estaba vivo. Y ahora no se lo vio. Era un playero rojizo. Sí. Ese loco, disculpen que no sea muy, muy ortodoxo en las definiciones, pero siento mucho cariño por ello. Ese playero, el P95, recorrió una distancia similar de la Tierra a la Luna en su vida. Si sumamos, todos esos. Hay dos libros escritos de él. Le llaman el pájaro de la luna, por eso, y hay una argentina que también escribió el P95. Es asombroso. El TK2 ahora está apareciendo, apareció hace dos años ahí en Punta del Este, que también es un rojizo también. No, es un vuelve piedra. Es vuelve piedra. Pero el P95, aparte de lo que llama la atención, es la cantidad de años que vivió. Claro. Que pudo sobrevivir a 130 años. Es el ejercicio. Es lo que nos mandan el ejercicio. ¿Cuántos años, perdón? Y el P95, y la última vez que lo vieron fue en el 2015. Habría que averiguar quién es el Servi. No, y acá vamos a perder. ¿Cómo tenemos tiempo? No sé. Las 8 y 10. Acá vamos a detenernos 2 minutos. La importancia tremenda de los humedales en este aspecto, y es para que estos bichos cumplan el camino de vuelta a donde nacieron. Ellos nacieron en el Valle Central de los Estados Unidos, en el Círculo Polar Ártico, allá. Este mismo, aunque les parezca mentira, cuando llega allá a Canadá, busca nidos abandonados de zorzales, del bluebird de allá. Nidos abandonados zorzales en un árbol. Ahí
O sea, se instala, pone los huevos, salen los pichones. Cuando ya vuelan los pichones, cuando ya vuelan como los adultos, emprende la migración con la madre y después vienen los padres. ¿Por qué salen primero las madres con los pichones? Para no cruzarse con las migraciones de las rapaces. Después vienen los machos. Es todo un mundo increíble. Ahora, ¿qué pasa? Ellos vienen en el invierno de ellos a nuestra primavera y verano. A ellos les encantaría vivir en una eterna primavera, a quien no. Pero los locos vienen acá, pasan el invierno de ellos en nuestras temperaturas mucho más amigables, hasta la Patagonia, comiendo. Cuando el reloj biológico le dice que tienen que empezar a comer más, porque tienen que volver allá a reproducirse, ahí los tipos están todo el día comiendo. Están transformando los invertebrados que comen en el limo en combustible para el viaje. Pero tienen que retocar el combustible en las estaciones de servicio que encuentren abiertas. Las estaciones de servicio que encuentran abiertas son los humedales. Sí, cuando ellos bajaron una tardecita en un humedal donde la temporada anterior habían pasado y ese humedal se desecó, esos bichos, no sé lo que pensarán, dirán, ¿qué comemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Me explico? Se quedan sin comida. Algunos de ellos mueren en la demanda, obviamente. Otros siguen, encontrarán otro humedal y así finalmente llegan. Son especies que algunas están en peligro justamente por este aspecto. Por eso hay muchas organizaciones no gubernamentales, algunas fundaciones de Norteamérica que entienden que los chorros son de ellos porque nacieron allá, está bien, y que se preocupan porque nosotros acá seamos amigables con los humedales. Es más, muchas veces envían fondos para hacer relevamientos de ellos le llaman sandpipers, le llaman también aves limícolas, sandpipers le llaman, correlinos, porque realmente los locos se preocupan porque esas estaciones de servicio estén abiertas a su regreso allá. Es todo un tema que te pones a pensarlo y créanme que apasionante. Volás con ellos. Sí, sí, ves una bandada de esta. Si viesen generalmente, la puedes ver acá de repente, en la Cultiembre o en el Uruguay. No sé si lo han visto. Entre marzo y abril bajaron una bandada grande a recalar. Es emocionante. Yo la he visto en Cajamares interiores. En las arroceras. Es más, pueden, algunos, por ejemplo, como el Canela y el Chorro Pampa o Chorro Dorado, paran de repente en tierra seca a comer algo. Pasan la noche y cuando el líder dice, bueno, nos vamos, levantan vuelo de nuevo. Pero es apasionante. Discúlpenme si me paso de pasión de repente. Seguimos. Esta es icónica también de humedales y muchas veces vamos a escuchar su canto y no la vamos a ver. Y muchas veces la vamos a buscar en el piso y no la vamos a ver. Pero vamos a sentir del aire que viene este sonido, del cielo. Esta es la becasina. Y ese sonido tengo entendido que lo hace con las plumas, no sé si son de la sala, sí, o de la cola. Pero viene el sonido de eso. Obviamente ese sonido se escucha solamente cuando vuela. Y si se ahuyenta o sale volando, la vamos a ver dando giros arriba y cuando desciende en picada, ¿qué hace? Sí. Ese ruido. Sumamente curioso, pero calculo que más de uno de ustedes lo debe haber escuchado. Seguimos. Bueno, conocido de todos ustedes, hasta creo que anidan en una de las islas, pariente de los rayadores, es un atí, large-billed tern, o sea, gaviotín de gran pico. Su presencia en el río Uruguay es bastante abundante y ese es el canto. ¿Le pusieron a ti por el canto? ¿Yo mucho a ti en el canto? No logro interpretarlo, pero bueno, es el nombre que tiene. Así lo vamos a escuchar mañana, así, ahora de tarde, nosotros pasamos para ver cómo estaba el circuito. Bueno, no necesita presentación. ¿Qué dotación más o menos tienen de rayadores ustedes? Tenemos
hay unos cuantos, ¿no? Acá, sí, la verdad que no sé si de ayer vimos. Ayer vimos. Yo no he visto mucho acá en el río. Se ve poco y después se va. Sí. Visto sí en la punta de la isla de Kauai, 38 la vez, fue el máximo que vi. ¿Cuándo? Hace. Antes de la pandemia. Y en 2019. Sí, el tema es que estos bichos, hasta donde tengo entendido. Pero ahora dice que fueron, no había nada. Y es que Y bueno, era el momento para que sacaran pichones, porque el río está abajo. Era el momento para que sacaran pichones, porque se calcula que una de cuatro temporadas tiene éxito reproductivo, las otras tres no. Por eso la importancia de proteger los lugares de anidación. Claro, pero, lo que pasa es que de las islas que registraban siempre, por ejemplo, este año se multiplicó la concurrencia y hay gente que va con mascotas también. Sí, sí. Bueno, sí, la vez que nosotros fuimos, estaban, había mascotas, pero... En general, todo argentino, hay algunos uruguayos, pero argentino está más cerca de ese lugar y baja. Pasantes, perros, todo. Sí, pero y estaban todos aquí en la punta. Sí. Aquí y Rayador. Todos en la punta ahí. Y bueno, y los míos no saben, porque viste que no los ves, tenés que buscarlos muy bien, porque hacen el nido en el huequito de la arena. Sí, sí. Si los perros vienen. Son chiquilines con las pelotas. Sí. Mirá. Es triste lo que voy a decir, pero yo lo vi, me calenté lo suficiente y bueno, dosifiqué. Pero en la boca de la Laguna de Rocha, hay tres guardaparques. La Laguna de Rocha, anidan gaviotines, y no, los pescadores con los perros, no pasa nada. Te quiero decir, es un tema que es cultural, es legal, pero es cultural también. ¿Hasta dónde llega lo cultural y tiene que empezar lo legal? Y yo creo que ya tiene que empezar. Bueno, seguimos con la próxima. Bueno, icónico del río Uruguay, uno de los tres Martín Pescador que tenemos. El cantito, ni te gastes, es una. Está muy perdido. No sé si han escuchado el canto de. El mediano y el chico cantan parecido, el mediano canta un poco más fuerte. Pero este se puede detectar de repente la presencia si está medio escondido por el canto. Estos están tanto en el río Uruguay como en el humedal. Los podemos ver en cualquiera de los dos lugares. Y son sí, exclusivamente humedal. ¿Seguimos? Bueno, empezamos con los paseriformes. Claro, porque estos comúnmente que mostramos. Comúnmente la llamamos los pajareros de acuáticas, ¿tá? Pero a veces nos olvidamos de los paseriformes, los más evolucionados, los que construyen nidos elaborados, porque el atí, el rayador, no construye el nido, escarban un poquito la arena y pusieron el huevo ahí, y cuando sale el pichón ya sale traqueteando. Los paseriformes son, obviamente el pichón es mucho más vulnerable cuando nace, hay que cuidarlo, hay que alimentarlo. Este, casi seguro que lo vamos a escuchar o a ver mañana. Este se llama junquero y este es el cantito. Ese tic 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 tac, como decía un autor, como golpeando el reloj con una uña. Era cuando no había celular, ¿no? Este es el junquero, casi seguro que lo vamos a escuchar y lo vamos a ver. Siempre aparece oculto entre la vegetación, vamos a sentir su presencia y obviamente que es un elemento típico del humedal. Este exclusivo del humedal también tiene que haber, es seguro, sí, sí. Tiquitique oscuro, viven en pareja siempre, invierno y verano. Este es el cantito de ellos. Estamos hablando de un pajarito de 11, 12 centímetros, 12 y medio, 13. Casi seguro que vamos a ver alguno mañana. Seguimos con la otra. Esta yo la vi en la curtiembre y la puse justamente para mostrar una. Esta es la golondrina cuello canela, migratoria ella, pero sin duda que mañana vamos a ver golondrinas pardas que se están organizando para irse. Vamos a ver golondrina ceja blanca también. Vamos a ver esta. Vamos a ver golondrina azul chica.
Y probablemente veamos alguna golondrina azul grande también. Pero la foto que quería mostrarles es esta. Tenemos 10 especies de golondrinas en Uruguay. Este es el cantito que tiene. Son medio parecidos todos los cantos de ellas. Muy lejano, muy bajito, muy tenue. Está más elegante igual. Sí. En algunos textos se la menciona como golondrina ribereña y al azul chica le llaman barranquera. No nos vamos a complicar con eso. Pero es migratoria, no todas las golondrinas son migratorias tampoco. Y obviamente las que son migratorias en el humedal se están dando una panzada tremenda de insectos que están transformando también en combustible para su migración, ¿verdad? ¿Seguimos? Sobre el margen oeste, pero que a veces cruzan la calle, vamos a encontrar esta que me llamó la curiosidad la primera vez que vine. Esto es una cachirla, es la cachirla, una de las 5 especies de cachirla que tenemos, Montacillidae, la familia, y esta es típica y exclusiva de humedales. No la vamos a ver ni a escuchar en la pradera, en el pastizal seco. Este es el cantito de ella, lo vamos a escuchar, es seguro. ¿Lo escucharon alguna vez? Sí. Tiene una tonalidad más amarilla que confirma también la especie, ¿verdad? Pero no vamos a ver de las otras, eso seguro. Las otras cachirlas son de pastizal seco, de tierra adentro. Está acá, está ahí entre los pasto tiririca. 7 vestidos. Vamos a escuchar su canto y lo vamos a ver a él, eso es seguro. De los cantos más simpáticos que hay. Y es increíble, pero cuando viene un visitante anglosajón, parece que dijera nice to meet you en el cantito. Y es un gancho que a veces tenemos algunos guías, pero está bueno este tipo de vínculos. Lo vamos a ver. Nos estaba cantando a la tarde, siempre en pareja y en los pajonales, hasta de hecho en algunos lugares le llaman cotorra de bañado. Es un verdón, es el nombre oficial del verdón, y este es el canto también que lo identifica, un canto de lo más alegre. De los pajonales, ¿verdad? Seguro que lo vamos a ver en su pico naranja que se ve de lejos. Este es un juvenil, tiene algunas estrías en la parte dorsal todavía. Cuando venía de Ventanilla, sí, todavía está. Este migratorio. Más cerca del puente, ahí también se ve. Sí. Pero había una cantarola muy grande ahora de tarde, se venía atrás de eso, sí. Está, todavía está, arañero, cara negra, divino. ¿Puede ser que se queden? Por un año vos viniste y lo vimos. Mirá. Escuchamos cantidad de tiempo más. Sí, es de los últimos que se va y algunos se puede quedar. Yo he visto acá en el norte, he visto en agosto se quedan, no se manifiestan, ¿no? Pero en los días lindos, incluso con mucha golondrina, algunos se quedan también. Churrinche, en Artigas. Hay unos puntos de ortiga que han visto chupinche todo el año. La jamás de allá del frigorífico, ¿te acordás que lo vimos y todo este? Sí. En invierno. En invierno, que estábamos atrás del trinador. Del tigre. Este es el cantito de él, un canto hermoso. La hembra no tiene máscara. Increíble, ¿no? Son de esas cosas que yo lo menciono, de repente me llama la atención a mí, nomás. Pero los nombres vernáculos y los nombres que cambian de un país a otro, que cambian cruzando el río, ¿verdad? Porque lo que nosotros llamamos perdiz en Argentina no le llaman así. Lo que nosotros llamamos martineta en Argentina le llaman la colorada. La perdiz para ellos es otra especie. Pero los nombres cambian. Yo no sé por qué nombre, por ejemplo, en Xenocanto, que es una página mundial donde yo subo los audios, el nombre que tiene en español es
mascarita equinoccial. Nombre recontra la mascarita equinoccial. ¿Por qué? No sé, porque generalmente estos nombres, créanme que tienen algún fundamento. Geoclipis equinoccial es el nombre científico. Algo de equinoccio tiene que haber. Este lo vamos a ver mañana de seguro, seguro, seguro. Este, capaz no lo vemos mañana, pero casi siempre en los totorales bajan a dormir de tardecita. Es el pecho amarillo, este es el canto que se siente, que los delata ya cuando están viniendo. Si bien ellos prefieren, después de media mañana, ir a alimentarse a las praderas, ¿tá? A comer... Ah, y hay un capuchino de atrás, no sé si lo escucharon. Si bien pueden estar en la pradera picoteando o algo de eso, créanme que todas las tardecitas vienen a dormir ahí a los tosorales y juncales, ¿no? Y creo que queda una diapositiva más. Algunos le dicen pájaro negro del arroz, y lamentablemente está en la lista de pájaro habilitado para cazar del ministerio. Guarillero combo le llaman en la Argentina, y acá le llamamos garibaldino. Se adaptó al ciclo del arroz y hay millones de estos bichos. No sé, honestamente no sé qué daño le hacen al arroz, pero está permitida la caza. Es una de las cuatro especies que está permitido cazar. Nosotros acá, curiosamente, le llamamos garibaldino. ¿Alguien sabe por qué? Porque tiene la golilla y la boina de los legionarios de Giuseppe Garibaldi. En Argentina le llama garibaldino y no tiene idea de por qué. Garibaldino. No, pero está bueno. Parte de esas cosas que también tienen su asidero del acervo popular. Este es un canto muy lindo. Él vive en el arroz, pero vive en todos los bañados, y aunque parezca mentira, sigue el arroz. Vive cerca de los hilos también. Cerca de los hilos hay bandadas, pero se ve que acompañan al arroz. No sé. Hace 20 años no tanto. Bueno, y por acá terminamos la presentación, este es un afiche simplemente que viene cerrando. Si pasás a la otra, estos son mis sitios de contacto. Estos son mis sitios de contacto por consulta, por una foto que me puedan identificar, o algo curioso que me lo quieran pasar. Esta es la página de Facebook, es mi página oficial de hace 12 años. Y bueno, me encantaría que me hicieran preguntas, muchas gracias. Dudas, Walter, perdón, Oscar, no, me encantaría algunas preguntas, lo que sea, algo que se me haya siguiendo yo todo bastante. No, estuvo bien. Sí, se ve un montón ahí, se ven muchas cosas. El humedal es impresionante. El humedal es el sistema, o sea, el monte ribereño, yo les dije. Sí, lo vamos a ver. Pasa que tenía que poner el 40, ¿viste? Pero con un poco de suerte, nosotros 6 y media con 15 de tolerancia, para agarrarlo cuando empiezan a moverse, ponerle que tengo 2 horas, 2 horas y media recorriendo, obviamente no hay por qué estar hasta el final tampoco. Creo que vamos a pasar las 40 especies. Fácil. Sí, perdón. El tema de la PEI en las terrazas que toman el agua o donde van a parar el agua de las piscinas bajando hacia el río, ¿eso se considera humedales artificiales? ¿Tienen plantas acuáticas? Ya, está buenísima la pregunta. Está buenísimo. Yo no lo consideraría humedal a esas piscinas. Son unas piletas chicas. No lo consideraría oficialmente un humedal. Pero
Por ejemplo, la última comunicación de Ramsar, ¿tá? La última no, hace un buen rato, o sea, para que entre dentro de la clasificación de humedal, tiene que haber agua dulce o salada, en forma transitoria o permanente, en forma natural o artificial. Esto comprende río, arroyo, laguna, siena, pantano, charcos, aguas marítimas que no sobrepasen los 6 metros de profundidad en la bajante, en la marea baja. O sea, es impresionante, porque toda la línea costera, por ejemplo, nuestra de Río de la Plata y Oceánica, es un humedal. O sea que yo técnicamente no las consideraría las piletas, pero si vamos a la definición, capa de agua, suelo saturado de agua donde no hay oxígeno y se desarrolla en determinado momento una economía anaeróbica, desarrollo de ahí para arriba de vegetación acuática, comunidad acuática desarrollada en forma natural y especies zoológicas que acudan. Si fuera un abogado te diría que sí, que es. Claro, no. Lo que pasa es que siempre hay gente en la vuelta, entonces posiblemente por eso quizás no hay una afluencia de aves, por lo menos cuando uno va. De repente en horario temprano, cuando no hay nadie, quizás sí. Mira, yo te digo mi experiencia. Yo quise hacer el acelerador en este tema hace 13 años. Pero toda la vida estuve con esto. Yo, ya de antes, soy un convencido que en este momento, sé que la gente, que no es un factor disuasivo. O sea, si la gente es hostil, sí, definitivamente que sí. Si andás a los tiros, a los balazos, o con cuente de 12 tiros, ellos se van ahí. ¿Tá? Pero ellos captan fácilmente si el humano es hostil o no. A ellos les sirve la presencia de la gente. Primero porque tienen comida. En Arapey vos viste que las burracas están comiendo chorizo. Sí. Y tienen protección, tienen lugares para hacer nido, que no es poca cosa. Y sabes que la gente en su condición civilizada, y no como depredador o como dañino, yo creo que no es un disuasivo para ella. ¿La temperatura? ¿La temperatura del agua? Son muy tolerantes a la temperatura. Pero mirá que en esa pileta que vos decís, yo el circuito que hacía desde Alto Arapey, que llegaba hasta por ahí, yo pasaba con la gente, porque es impresionante, pica flores, pica yumí, iban todos a tomar agua o a comer insecto, todos, o a bañarse, porque les encanta. Ahora, entiéndaseme, no es que haya aves o que haya animales una condición fundamental para que sea un humedal. La condición fundamental para lo que tenemos que ver como humedal es el concepto grande de ecosistema que estamos diciendo. O sea, como esas piletas para mí no son un ecosistema, no lo son, pero por la clasificación de Ramsar te digo. Ahora, el concepto, vamos al concepto, el concepto de Ginequín. Preguntas de pájaros, duda. Yo lo quería decir, pero, o sea, tiene que ver con pájaros, pero sumamente importante todo y ese hincapié en la parte de la migración, porque creo, a modo personal, que no somos como conscientes de eso, de la presencia migratoria, de la distancia y de lo que puede causar que lleguen y lo encuentren en el lugar. Es terrible, es tremendo. Sí, como que eso es un tema a trabajar mucho desde la sensibilización y hacerlo presente. Sí. Si te pones a pensarlo y estás medio solo, es tremendo. Sí, es tristísimo, porque aparte los tipos escucharon todo lo que plantea la compañera. Ella entiende sumamente sensible la problemática de una bandada de chorros o playeros que esté volviendo a América del Norte para cumplir su ciclo migratorio, que todas las tardecitas su generación, sus ancestros pasaban, vamos a decir, por la Laguna Castillo, ¿está?
a dormir y reaprovisionarse para seguir el viaje hasta la punta de la Laguna de los Patos, en Brasil, al otro día. Llegan ahí y está seco, porque a alguien se le ocurrió de alguna forma desecar el bañado. La Laguna de Castillo no la van a desecar, pero es un decir. Y ahí los tipos se quedan sin comida, es tremendo. Es como ustedes agarraron el desierto sabiendo que había 10 estaciones de servicio, tienen que llegar y no, no llegan. En ninguna estación de servicio hay nafta. Es tremendo. Por eso, o sea, los norteamericanos empezaron hace tiempo a sensibilizar por ese tema, muestran interés, obviamente, o sea, no nos van a mandar a los marines si desecamos un bañado. Perdónenme que sea de repente tan gráfico al expresarme, pero soy así. Pero quieren tratar de sensibilizar justamente para que eso no pase. Obviamente que si tenemos un grado suficiente de empatía por la naturaleza, este tipo de cosas nos tienen que afectar. Si nos afectan las aves enjauladas, o sea, que una bandada de 3.000 chorros llegue a un humedal chico donde ancestralmente paraba y encuentre todo transformado en una playa de estacionamiento, es patético. Esto pasa por la concepción general de ser amigable con el medio ambiente, ¿verdad? Y de redondear ese concepto que todos los ecosistemas son sistemas vivos, sistemas que interactúan entre la comunidad vegetal y animal, y que nosotros no podemos permanecer indiferentes. No solo no podemos permanecer indiferentes, sino que cada acción que nosotros tenemos en la naturaleza genera un impacto, ¿verdad? La lógica pampeana debe haber 300 ejemplares en el Uruguay de 900 que deben quedar en el mundo. Afortunadamente, en Salto, perdido contra la cuchilla de Aedo, tenemos un grupo de loica pampeana que solamente, no es de humedal, vive en pastura seca, de altura natural de no más de 25 centímetros. Se me volvió un bicho sumamente exigente. Si el paisano larga el ganado en ese potrero, la loica, si tenía pichones, bueno, capaz que se lo lleva. No se lo puede llevar tampoco. No tiene cómo llevarse de un pichón recién nacido, un bicho con otro potrero, pero se va. Pero ese es un impacto benigno. La loica come gusanos. Algunos de estos gusanos son de moscas. La ivermectina se acumula en la mosca, en el gusano. La loica lo come y parece que pone huevos con cáscara muy débil por ese efecto. No aguantan la incubación. Les quiero decir, mil efectos producen nuestras acciones de repente a larga o corta distancia. El tema de los humedales es algo directo, bien grande, no hay que buscarle mucho la vuelta. Aparte de todo lo que se le mencionó y de los beneficios y lo necesario que es como sistema vivo, de la biodiversidad que alberga y que protege, está todo ese tema de la migratoria que bueno, pasa por la empatía. Sí, hay que trabajar, sin duda. Mirá que somos unos cuantos los que estamos metiendo video. Uno lo hace, lo mío es amateur. Pero hay gente haciendo videos de este tipo de cosas, pero la discusión... Pero el tema no es concientizar, el tema es lograr acciones desde los ámbitos gubernamentales. Exacto. Porque lo que estábamos hablando los otros días en esta trayectoria de actividades, yo soy docente de biología, y una de las cosas preocupantes es que Ramsar no hace nada porque son 68 hectáreas y entonces no están dentro de la superficie que tendría que cubrir. Pero entonces acudimos a Estados Unidos entonces para que nos ayuden, porque vienen especies de ellos acá. A ver, porque acá hay todo un tema de un megaproyecto también. Y lo que hablábamos el otro día, el tema del secretismo, porque de seguro no hubo estudios de impacto ambiental. Es grave la cosa. Entonces, por más que uno concientice a la sociedad, que está genial, yo desde mi área lo hago, estoy contentísima porque uno se queda contento cuando ve que los gurises vienen y te cuentan después experiencias. Pero si no logras que desde los gobiernos, sin importar el color político, porque yo no estoy hablando con las dos de colores políticos, se pongan las pilas para decir, bueno,
hacemos una nueva construcción capaz, pero cuidamos el ambiente. No, no hay nada en cuenta de eso, por lo que estamos viendo. ¿Qué te puedo decir? Mirá, o sea, varias noches se me he quedado en vela con este tema. El tema fundamental es que la problemática esta que estamos abordando acá no les mueve la aguja, como dicen. No, impresionante. No aporta, no lo... La parte de políticas ambientales... Perdón. Sí. Quiero contar un momento muy personal. No, por favor. Pero me parece también que toda actividad humana conlleva una inserción en el medio del ser humano. O sea, tampoco con ese concepto vivimos la de piedra. O sea, notable incontrolar y tratar de dimensionar a priori los daños, pero me parece que toda actividad humana lleva a hacerse un lugar del hombre en el mundo. Sí, pero hay que cuidar el entorno, por eso hay que buscar lo está posible. Bien, pero por dos pajaritos yo no puedo dejar de hacer un... Ah, bueno, ¿sí? Viste. Ahora, si son 500 pajaritos, lo tengo que pensar. Viste, ahí viene el tema. ¿No? Y esos dos pajaritos te pueden salvar una especie. Si no cambiamos la mentalidad... No, pero no es un tema de cambiar la mentalidad, es un tema de dimensionar, porque si no los pajaritos no van a cambiar nosotros. Importa más lo económico y los pajaritos no van a cambiar nosotros, vamos a quedar fuera del planeta. Sí, del no sé quién es la persona. Capaz que ahí hay que trabajar su cabeza de ahí adentro para generar... Dejar de el tema de concientizar para dejar de ser tan antropocentristas y ver que somos parte de un pueblo, porque nosotros también le damos beneficios a ellos, pero somos parte, le damos fuerza. Sí. Lo que ellos son. Mirá que termine el compañero y. No, dale. Dale. A raíz de lo que surgió recién, ¿no? Lo que he visto es que en otro país, lo he visto por internet, ¿sí? Es que en otros países del mundo que existen proyectos que permiten el progreso, el desarrollo desde el punto de vista de la producción, pero con un pensamiento que cuida el entorno, cuida, por ejemplo, seguramente ustedes deben haber visto este tipo de autopistas que pasan por arriba de un humedal, por ejemplo. Entonces, sin perder lo que tú decís, que es una ciudad de una ciudad de progresar en la producción, me parece que podemos ser inteligentes, cosa que creo que a veces no lo ponemos en práctica, como para cuidar el nuestro, nuestra casa, que para mí es nuestro planeta, para mí. Eso por un lado. En otros países del mundo se hace. Acá no sé qué pasa. No creo que no haya cabeza, porque cabezas hay muchas. Creo que inteligencia sobra. No sé si lo que falta es plata. Ni idea. O se van a hacer las cosas en otros países del mundo. Eso por un lado es un pensamiento nada más. Y por otro lado. Pará. Sí. Déjame. Va a seguir con el mismo tema porque no tenés. No, quiero hacer una pregunta. Va de vuelta después. Mirá. Yo no la traje hoy a esa foto, pero en Londres crearon un humedal, ¿tá? En el medio de un barrio de la ciudad, lo crearon. O sea, digo, obviamente que no demolieron rascacielos para hacer el humedal. Obviamente, capaz eran terrenos fiscales, lo más probable, se juntó gente y dijeron, vamos a hacer un lago, ¿tá? Y vamos a dejar que vengan los camalotes y vamos a dejar... que vengan las totoras, vamos a dejar que vengan los pájaros, y tienen un lugar, ojo, Inglaterra viene segundo a nivel mundial, atrás de Estados Unidos, en avistadores de aves, que entiéndaseme, o sea, hay gente que gasta y consume, gasta pasaje, gasta en estadía, se mueven. En Argentina, acá no tenemos la suerte de ir a Argentina, porque Argentina tiene especies endémicas. Pasan 70.000 extranjeros por Ezeiza todos los años a mirar los pajaritos que tiene Argentina. Yo lo que creo es que obviamente, como tú decís, por dos pajaritos no voy a dejar de hacer un edificio. No, matamos muchísimo más pajaritos con los parabrisas de los autos a 120 o a 130. Muchísimos más. Es más, aunque te parezca mentira, los gatos abandonados en el monte, en la tierra, porque me da lástima, ¿no? No la pude castrar, parió y tiró todo ahí. Esos son responsables del 14% de las muertes de
aves silvestres. En segundo lugar vienen los que se estrellan contra ventanas, porque se hizo un edificio nuevo y la ruta migratoria venía por ahí, se la dieron. Pero te quiero decir, siempre va a haber baja, ¿está? Siempre va a haber. Lo que yo creo que hay que ir por la línea del medio, tratando de conciliar todo. Es importante no alterar tanto la naturaleza, que en definitiva es la casa de uno, sobre todo un lugar que sabemos que es reserva de agua, que vuelca el agua al acuífero, que depura el agua, que nos ayuda de repente con la temperatura ambiente. Yo creo que la seca esta que venimos teniendo, creo que nos tiene que llamar un poco. Yo venía por la ruta recién, es impresionante la cantidad de gente que está haciendo tajamares chicos ahora. Chicos, que no van a servir para mucho, porque el tajamar chico tiene 2 metros de profundidad y se evapora. Pero se ve que llegaron y dijeron, no, vamos a hacer reservas de agua. Yo creo que el mundo viene para ese lado. El mundo viene también para respetar un poco más a la naturaleza, porque de última es un boomerang. Sin duda que hay sensibilidad. Yo creo que no se va a dejar de plantar arroz, no se va a dejar de usar ivermectina, no vamos a dejar de construir. Simplemente yo creo que se puede, no se va a dejar tampoco de comer un asado con coronilla. Lo que yo creo es lo siguiente: si agarras un loco cortando coronilla, bueno, obligalo que plante 10. Por ejemplo, creo filosóficamente que debería ser así. Pero no se trata de excluir una cosa por otra. Yo, aparte, lamentablemente muchas veces no es pura la discusión. Perdónenme que me meta, no me trajeron para hablar de esto, pero me encanta, porque somos todos grandes, está buenísimo esto. No quiero que termine. Pero hay un proyecto grande, lejos de acá en Montevideo, de unir los accesos con Santiago Vázquez, ¿está? Con la continuación de la 102. Obviamente que algunos grupos ecologistas pusieron el grito en el cielo por los humedales de Santa Lucía. Pero los humedales de Santa Lucía drenan para Santa Lucía, no drenan para el Río de la Plata. O sea, es sentido común nomás. Vamos a ver si realmente lo afectamos o no. Te quiero decir, hay que estudiarlo y hay que estudiarlo con la cabeza puesta en el ecosistema, en los bichos, en las plantas, en el acuífero, pero nos especializamos en mezclar casi siempre todas las cosas, ¿viste? Es lo que yo pienso. Perdóname, tenía una segunda pregunta. Una pregunta, nada más. ¿Quieres saber si existe alguna página o algún lugar donde yo pueda tomar como referencia en donde se haga el conteo de la biodiversidad en aves? Que una vez escuché que venía bajando la diversidad de especies acá en el río Uruguay. Que, no recuerdo qué año usted me dijeron que habían 400 especies. Mira, hay una plataforma que es la de IBERT, que están haciendo un conteo en la Universidad de Cornell. Yo no estoy suscrito, pero sí te digo una percepción que tengo. Firme. No están bajando las especies. Es más, te diría, están recuperándose en base fundamentalmente a sensibilización de la gente. O sea, hace como 10 años que se empezó una movida muy grande en redes sociales. Yo soy un hincha bárbaro de redes sociales y me declaro culpable de esa movilización en parte, que venimos sensibilizando con el tema de la caza, por ejemplo, y del tráfico ilegal. Y hoy yo soy de aquellos que hace 30 años vos ibas de Salto a Montevideo y veías 2 cardenales en flores. Hoy vos ves bandada de cardenales. Yo tuve problemas con los veedores de Iber, porque un día agarré y cargué que había visto 84 cardenales. Sí. 84 me dijeron. Entonces empecé a discutir. Y digo, mirá, y tenés registros. Lo que pasa es que yo justo estaba en la facultad acá de agronomía. Entre la cantidad de pasto que hay, los granos que hay, pero lleno. Parece un árbol de Navidad y en el piso también. Sí. Y saqué de adentro el auto, el camino.
quitar, justo es mala. Cuando abro la puerta para sacarse, fueron todos. Claro, no sé. Negocié los 84, negocié con 40 y pico, ahí me aceptaron. Porque, claro, tenía, la verdad que no podía. Registrar. No, pero hay batallas numerosas. Se sueltan en matadas en invierno para recorrer los campos. Y Paysandú, particularmente, siempre fue un lugar de muchísimo cardenal. Básicamente, yo lo acredito porque es uno de los pocos departamentos que tiene reserva increíble de Monteparque y Algarrobal. Es el territorio favorito de ellos. Aunque el cardenal ahora anda por todos lados. Campo de cultivo, pero el cardenal, ya te digo, no, las especies se han recuperado, es más, bueno, hay especies supernumerarias como la cotorra y la torcaza. La torcaza, por ejemplo, ahora está anidando, saca pichones todo el año. Es más, he visto nidos en el piso, nidos no, huevos en el piso de torcaza, no sé si han visto, sí. Es tremenda. Trenzan un par de palos y ahí sí, en base, básicamente que tienen una oferta de alimento todo el año. Eso es vital. No, bicho, yo te digo, el capuchino se recuperó, los mirlos. Soy de la época que veías un mirlo cantando, ahora ver una bandada de 10, 15 mirlos, en cualquier, es más, busca los ambientes atrópicos, busca mi casco de estancia. No. Ahora, insisto, de la sensibilidad de la gente, ¿tá? El no a la jaula. Obviamente la legislación que prohíbe cierto tipo de agrotóxicos y que, ojo, la prohíben los grandes mercados, no fue una cuestión doméstica. Los grandes mercados, si hay trazas de agrotóxicos, te rebotan los granos. No, todo eso ha ayudado. Nosotros, ya te digo, andamos cerca de las 500 especies y Uruguay lo que ofrece, esto lo digo como guía, ofrece una gran cantidad de especies a observar en una salida y a corta distancia, porque no hay terrenos muy accidentados, no hay selvas muy altas. No es muy común en Europa, si salís, ver 20 especies al toque. Tenemos el mismo número de especies que Europa, 500. Y sin embargo, sí, vos sí. Salís en un campo y ves 2, 3, o de repente ves puro cuervo. No, claro. Y acá dice, ¿cómo puede ser 20 especies? Mirá que veo 20 especies. Sí, 20 veo hornero, paloma, de campo, paloma, chingolo, todo. Y al final, ¿cuántas? 15, pero en un toque así. Sí, y eso a la gente europea y norteamericana incluso les asombra. Claro. Que salen a cualquier lugar y ahí está lleno de pájaros. Sí. Es una ventaja. Sí. Bueno, yo les adelanté que era muy dinámica la charla de Pedro, muy interactiva. Pues, muchas gracias. No sé si no le quedan más preguntas, capaz que la podemos ir. ¿Qué pasa con lo que está permitido cazado? Sí. Mirá, lo que está permitido, sí. Tienes la cotorra, está permitido, el garibaldino, torcaza, gorrión. ¿Y cuál otro dijiste? Gorrión y mixto. Pero el mixto, ojo, el salto confunde el mixto con dorado. Sí. El mixto es el cicalis luteola, el. Los que están en la pradera, no el doradito que canta que lo tenemos en la ciudad. Mixto vamos a ver mañana porque yo lluví. Están permitidos cazar. Digo, no están permitidos envenenar. Ahora, el tema de la cotorra, concretamente se hizo lo que es pobre por mal manejo nuestro. Yo sé que es un bicho bravo. Lamentablemente acá, no sé si no hay fondo, no hay gana, se iban a empezar a ensayar hace un tiempo una guerra con hormonas. Para que de repente de 5 concepciones, o sea, prosperara una. Así combatieron las palomas, por ejemplo, en España. Pero no quedó nada. Pero sí, o sea, no es falta cazar una cotorra. Da el aspecto, obviamente, moral de cada uno. ¿Tá? Pero entiendo, sí. Ojo. Por contrapartida digo otra cosa, no es un atenuante, ¿tá? La cotorra se sabe que es un bicho que genera pérdidas a la agricultura, eso nadie lo va a discutir. Si tiene la culpa o no porque vinieron los eucaliptos y esas se fueron para arriba a donde nos llegaban las comadrejas, bueno, ahí la culpa la tendríamos nosotros. El hecho está ahí, el eucalipto lo trajeron para hacer una barrera contra la sarna ovina a comienzo del siglo pasado, y ya de paso cañazo, quedó el buen poste, buena madera. Y las cotorras se avivaron y se fueron para arriba. Las cotorras tienen una organización social impresionante, con un vigía, con un portero,
con todo, sí, presidente que venía. Pero el tema es el siguiente, vos sabés que los caranchos, los halconcitos, los búhos ñacurutú, o sea que están haciendo nido arriba de los nidos de cotorra. Es genial. Tenemos que tratar de proteger a esos bichos. Yo sé que el carancho es controvertido también, pero los locos, ¿sabés qué? Los rapaces están progresando en su número. El Montevideo y los gavilanes mixtos en cualquier momento van a ser un dolor de cabeza, pero están dándole una lucha a los roedores y a las palomas, impresionante. La solución pasa por ahí. Tratar de restablecer en lo que podamos el equilibrio, ¿viste? La cotorra, hay unos locos que se mandaron una exportación, entre comillas, a Nueva York. La cotorra argentina, le dicen. Y ay, les encantó la cotorra argentina en Nueva York. Se escaparon uno o dos. Parece que hicieron unos nidos en la Quinta Avenida. No hay con qué darle, la quieren sacar y la gente se encadena abajo para que no la saquen. No, no, es un bichito. La cotorrada. Sí. Tiene una facilidad para hacerse enemigo, pero bueno. Tiene una facilidad para hacer miedo. En Constanza pusieron en el fondo de la escuela 35 un actor de esta radio de Antel, y en cuestión de dos meses hay tres nidos arriba, allá arriba en la torre, impresionante. Sí. Perdón, usted dijo que el gorrión estaba permitido cazar. Sí, gorrión sí. Hace poco tiempo leí que el gobierno de Japón estaba importando gorriones porque no tenía más gorriones. ¿Qué beneficio trae el gorrión? El gorrión es una especie exótica, introducida en el Uruguay. ¿Tá? Se introdujo en el Uruguay con la paloma doméstica. Sí, no es autóctono. O sea, no lo trajeron y lo soltaron, vinieron en los barcos, como vieron la rata en Noruega también. En el sur hay dos especies más, pero son simpáticas. Son el verderón y el cardelino. Pero el gorrión es exótico. El gorrión colonizó las ciudades, o sea, los ambientes antrópicos, y desplazó en un principio Ventebello, Chingolo, Picahuey, Doradito. De un tiempo a esta parte, estos bichos empezaron a retomar sus ambientes celestones. Ahora en las ciudades es facilísimo ver bichos autóctonos. Y aunque te parezca mentira, estábamos hablando con un colega de Mina, con Richetto, vos sabés que la población de gorrión se está viendo afectada. Los pirinchos, se comen los pichones. Y probablemente en Japón. No me enteré, ¿eh? Sí, probablemente sí, los japoneses hayan hecho algún estudio y. Beneficioso. No, es que es un bicho vistoso. Por hormigón no debe tener ni de papel los pájaros. Probablemente, sí. Fue muy cómico porque el artículo agregaba de que antes usaba mucho la chapa de zinc para los techos en el pueblo de Japón, y como eso se dio paso a otro tipo de tecnología de techo que no se genera esa ondita donde ellos hacían nido, sí. Eso les dificultó mucho la posibilidad de anidar y de propagar. Sí, el gorrión siempre busca alguna oquedad, siempre busca, igual que la golondrina, la mayoría de la golondrina, busca un soporte, digamos, una oquedad o un accidente donde ellos apoyan, y eso que tú decís, esos huequitos, sí. Son los preferidos. Los he visto en palmera también. Pero sí, es un bicho que acompañó al hombre. Acompañó cuando vieron el hormigón. Pero bueno, en Argentina es divino. Los argentinos dicen, me habían chiste que los trajo Sarmiento, ¿viste? Pero lo de Japón, mirá, no me extraña. Ahora, ¿beneficio directo o no? No sé, te digo, no son los más puros en Asia en el tema del tráfico de aves. ¿Hay una anécdota sobre China que eliminaron a casi todos los gorriones? ¿Es verdad? Ahí está, porque picoteaban el grano. Pues, y los eliminaron, creía. Y después de eso, las langostas se comieron todo. Es bueno. Hay una intervención, claro, que interrumpió. No lo sabía, pero. Puede ser. Puedo hablar un poquito para tener una identificación de grandes superficies o humedales.
para allá que estaba interesado. Hace poquito tiempo en mi ciudad, Paso de los Toros, se construyó un puente que hace 30 años pasado se inauguró. ¿No? Se construyó sobre un humedal donde en el momento del plan territorial nos llamaron a todas las sociedades presentes, yo soy parte de un club de observadores de aves, y presentamos que iban a pasar por encima de un humedal el cual teníamos registro de 157 especies, no dos, 157 especies de aves diferentes, no eran dos pajaritos. Hoy día ese humedal dejó de existir porque lo aplanaron, fue lo primero que aplanaron con 2.000 camiones de balastro, y ahora hay un puente. Y otra cosa, en base a las aves migratorias, que hoy estábamos planteando de un humedal también, en China se construyó en una playa, en cuestión de 3-4 meses, un puerto entero. Y ahí paraban a alimentarse playeros y otras especies de chorro que iban en su migración, y ahí paraban a comer. Y ahí se murieron más de 1.500 especies, más de 1.500 aves. No es un tema de poco impacto la edificación o el exponencial crecimiento de la ciudad. Eso fue algo que realmente afectó. Y no lo invento, y está estudiado. Esto que te estoy transmitiendo lo dio Agustina Medina, que es una de las referentes en este tema. La de la ave migratoria. Para que tengan conocimiento de algo que sí ocurrió y fue realmente grave. Yo creo, o sea, obviamente que no. La ciudad va a seguir creciendo, eso nadie lo va a negar. Yo creo que de última instancia la polémica se reduce a si nosotros somos los dueños absolutos de la vida del planeta o si somos una más de las miles de especies que pueblan. El lugar si de nosotros, lugar es donde nos posicionamos frente a la naturaleza. Si nosotros pensamos que todo está para nuestro servicio, y bueno, ahí obviamente vamos a arrasar humedales, vamos a aniquilar gorriones, vamos a aniquilar cotorra, nos vamos a comer todo el krill, y bueno, vamos a hacer la evolución de todas las especies. La campana de Gauss creció meseta y después se desparramó, ¿tá? Porque por algún lado, o sea, vamos a hacer agua. Yo creo que el planeta es de todos, y creo que todas las especies tienen derecho a la vida, en equilibrio desde luego, y creo que lo mínimo sería, bueno, ¿no tenés otro lugar para pasar con el puente? No. Bueno, hacé el puente, pero vamos a hacer un humedal idéntico en superficie al que hiciste. Vamos a hacer un tajamar, vamos a dejarlo evolucionar, o sea, no voy a parar el progreso del país, pero vamos a subsanar el daño ambiental que estamos haciendo de alguna forma. Yo creo que es fácil, estoy convencido que es fácil, es lo que me parece. Claro, ahí va eso, ahí va como de pronto replantearnos desde qué lugar nos paramos, o sea, que venimos con nuestra experiencia, con las representaciones sociales que tenemos, con la vivencia, desde qué lugar nos paramos frente a ese entorno, o frente al ambiente. Estoy fuera, lo puedo dominar, formo parte de, soy amigable con las especies, respeto todas las formas de vida. Digo, es una cuestión cultural, educativa, ¿verdad? Y personal también en su medida, porque es esa representación que nosotros hacemos de ese vínculo que tenemos con la naturaleza. Y como planteaba Virginia, uno de los aspectos, trabajar la sensibilización para poder, a veces no somos conscientes del vínculo o del modelo en que crecimos, o que nos enseñaron a vincularnos. Entonces, a veces está bueno poder tener herramientas para reconocer ese vínculo y después decidir, obviamente, es una decisión personal, lo quiero cambiar o no. Pero está bueno verlo, a veces no se visualiza cómo nos vinculamos con el ambiente. Como decía una de las muchachas ayer, no cuidamos lo que no conocemos. Claro. Conocer realmente y entender toda la dinámica de las redes tróficas para entender que hasta el más mínimo microorganismo que vos no ves a simple vista es importantísimo para mantener lo que ves a simple vista. Ese es el concepto que para mí hay que usar, y es patrimonio natural. Exacto. Es el patrimonio natural, es un concepto poco usado, pero yo creo que importa. Y va a ser si importa, porque ya te digo,
en lugares que nos llevan 40 o 50 años de ventaja, de todo punto de vista, en este momento le están dando corte, ¿viste? Es lo que me parece. Sí. La otra es plantearse qué entendemos por progreso. Porque sí, quizá en la misma sociedad haya muchos individuos que entienden diferentes necesidades de lo que es progreso. Pero, personas extremadamente sumergidas en su capacidad de adquirir el alimento, de llegar al alimento diario, pueden tener un horizonte de progreso muy hasta ahí nomás, y que sea quizá mucho más amigable con el medio ambiente, que personas que tienen solucionado los otras cosas tienen un horizonte de progreso mucho más destructivo. Entonces, atender a todas esas necesidades también podría ser un punto de partida para decir, bueno, esto lo hago porque realmente me va a generar un bienestar colectivo, o simplemente lo hago porque tiene nombre y apellido. Sí, claro. Desde el Ministerio de Ambiente, ¿qué comunicación tienen los distintos organismos, ONG, del tema? ¿Cuál es la protección? ¿No? Mi experiencia personal, no sé, Oscar y tú, Javier, mi experiencia personal, No tengo un buen consejo. No. Es más, te digo más. Supuestamente hay 5 especies permitidas dentro de las aves que están permitidos cazar o somos gente grande o matar. De todas las otras, o sea, está prohibido por la ley de fauna, que tiene decreto que cada tanto la renueva. Se sabe que la policía o el ministerio puede actuar de oficio, incautar las aves, liberarlas, destruir las jaulas. Y hasta, no sé si incautar el vehículo, porque ahí te empiezan a pedir de todo un poco. Esto se sabe que es así. Si vos vas a hacer una denuncia a la comisaría, o sea, primero, no saben, o sea, claro, que es una falta. Te van a decir, pero ¿sí? Me vienen a decir que están cazando pajaritos. O sea, tengo una llamada de violencia doméstica, no tengo nafta para el móvil y usted viene preocupado porque andan los ricos cazando. Busquémosle alguna vuelta. O sea, están violando, o sea, una normativa. No es delito, falta. Yo, en una entrevista con el jefe de policía, le dije, déjame darle una charla a la policía, que sepan que esto existe, que sepan que es una falta. Yo sé que es chico, ¿sabes qué me dijo tu policía? No hay delito chico grande. Es más, si reprimimos el delito chico, el que quiera cometer uno grande le va a pensar 2 veces. Pero nunca vino a esa charla para explicarle a la policía que tenían que proceder de oficio, que tenían que levantar la denuncia. Hay una desconexión bárbara. Hay gente que tiene miedo de hacer una denuncia porque le piden los datos y después tienen miedo que haya represalia. Yo, te digo la verdad, he salido con un grupo de gente y vimos a algún loco cazando. Al principio íbamos al choque, pero es un problema, no solo los que habíamos encargado de hacer el choque. Y los ministerios, yo no los veo responder con la energía que deberían responder. La policía sí, si la policía y en algunos lugares se lo pusieron sobre los hombros, proceden de inmediato, liberan, incautan, rompen la jaula y que vengan los medios a sacarnos fotos. Pues, están habilitados para hacerlo. Sí, perdón. No, el INBA, digo, ¿no está involucrado o usted no está involucrado en el Instituto Bienestar Animal? Ahí podría ser. Sí, hace años me un comisario de la Policía Comunitaria de Salto me lo dijo. Sí, por ese lado puede venir algo, pero tendría que ser algo más ágil. ¿Me explico? Pero no, todo pasa por el voluntarismo del cuerpo policial. Si saben de la ley, pues, si viene la orden de arriba. Y sí. Para mí habría que crear una cuestión de delitos ambientales, claro. Porque el tema de la leña de monte, hablando en otro tópico, es tremendo, ¿viste? O sea, voy a vender coronillas por todos lados, y es un terrible delito, o sea, delito, es una falta, te quiero decir. Pero se permite, ¿no? Hacer limpieza de monte. Sí. Siempre y cuando vos siembres
es la misma cantidad. Ahora, de eso mismo que estamos hablando, la peor contra el medio ambiente en ese sentido son las ciudades. Porque qué más que las calles, que no dejan nacer ni siquiera el mínimo pastito. ¿Y quién prefiere salir a la calle a embarrarse o andar a pie para no andar en auto y tener el lujo de andar sobre, sin ensuciarse los pies, en las veredas, en las cosas? Entonces yo digo, si nosotros nos presentamos frente a las cosas, a cualquier problema o cualquier cosa, creyéndonos que nosotros tenemos la verdad y que lo que nosotros hacemos está bien y lo que el otro hace que está mal, vamos al 9. Creo que entre los humanos hay un equilibrio y entre todos hay un equilibrio porque los animales también se ocupan de nosotros. Las enfermedades a nosotros también nos entran, nos destruyen. Es como una convivencia, es como un equilibrio. Tendría que haber. Entonces creo que si nosotros vivimos en una ciudad donde salimos a un zaguán y tenemos vereda y tenemos calle, eso no hay nada abajo. Ahí se muere todo. Ni un árbol, ni viene un pájaro porque no tiene ni qué comer. Entonces como que tenemos que ser más prudentes, tenemos que ser más, decir, bueno, ¿qué podemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos nosotros cuidar? Y después es un equilibrio, me parece a mí. Me parece. Sí, disculpen, pero. Yo digo que hay que plantar más árboles, porque hay calles que no tienen nada de árboles. Y además se poda fuera de época y se poda de manera inadecuada. Porque se podan tremendos troncos, que no se deben cortar esos troncos, ¿no? Se deben cortar las ramas finitas. Se cortan tremendos troncos, queda un hueco en el tronco, ese hueco de ahí entra el agua y se pudre el árbol. Así. No hay conciencia ambiental. No. Se necesitan árboles, no alcanza. Se necesitan muchos árboles. No alcanza con lo que hay. Sí, porque si aumentan los árboles, vienen los pájaros. Sí, va a venir todo lo demás. Una preguntita que me quedó. El tema de depredadores autóctonos en enfermedad. Depredadores de aves autóctonas que sean autóctonos. ¿Encontramos acá? ¿Depredadores de aves? Sí. ¿Que no sean aves? Que sean mamíferos. Que sean otras aves. Y depredadores de aves en el humedal. Y bueno, obviamente la serpiente arborícola, alguna se come. Alguna constrictor puede comer aves. Yacaré, sí, pichones de garza o el que esté, o calculo que de chajá también, lo visto de río no. ¿Las tortugas? Hurones en el humedal, no sé, podrá haber algunos, no las tortugas, no, vegetariana. Y. No, o sea, yo te diría que los mayores depredadores de aves son aves mismas en el humedal. Porque el yacaré come poco, básicamente, ¿no? O sea, más peces todavía. Y sí, y peces que coman aves, prácticamente no, algún pichón que haya caído, pero aves activas. Pedro, yo he visto una cigüeña común, sí, comer los pichones de los teros. Sí, por eso te decía. Si no hay pichones de garza, también. Sí, pichones de garza, no, las aves son terribles. El terror de las cacaras. Claro. Sí, aparte van caminando el espacio, llegan, hacen pie todo el agua. Bueno, nosotros tenemos ganas de cortar para que no se vayan antes. Porque mañana tiene que madrugar. Pero bueno, a todas las 6:15 de la mañana. ¿En dónde viene? ¿Qué lugar va el arroyo? En el Mojón 3000 del humedal, ¿viste? En la Costa de la Norte. Sí. En el 3000 es donde empiezan los toquitos. Ahí vamos a juntar. A las 6:30 más o menos. Estoy anotando lo que confirma que van. Pueden ir igual si no están anotados. Bueno. Queremos ver quién va a acompañar. Estaría bueno que llevaran botas. Si te resulta cómodo o si no, un calzado que de repente diga, ah, con esa bota se va a asociar. Vamos a hacer esa platilla que usamos que no para tan humilde. Y está, binocular si tiene, otra para foto, si tiene documento. Si tiene binocular, si lo pueden llevar. Es elección, vamos a hacer.
va a estar bueno. Antes de que se retire, mañana vamos a realizar el sorteo de las remeras, ¿tá? Pero mañana finalizar la jornada después del recorrido y todo. Así que para los presentes, mañana había plata. No, pero vamos a.